Carolina Saldarriaga, arquitecta egresada y docente ocasional de la facultad, participó en la construcción del teatro para la celebración del Festival Selva Adentro, que se realiza en el mes de octubre en el departamento del Chocó, un espacio para construir nuevas subjetividades y recuperar el tejido social a través del arte. Al festival yo me uno en mayo de este año, cuando me reuní con el director y el productor, y ellos querían construir, alquilar una carpa. Entonces fue casualidad o causalidad, ¿cierto?, en la cual pues decidimos construir el teatro, y así fue que empezó. Entonces el proyecto realmente es la construcción de un teatro en la selva, en el marco de un festival, en un punto de transición. En ese momento ya son hoy espacios territoriales de capacitación y reincorporación entre Río Sucio y el Carmen del Darién. El lugar, que requirió 2 meses de trabajo por parte de los excombatientes para su construcción, mide 425 metros cuadrados, está hecho de guadua, tiene un escenario y un aforo para 300 personas y es la muestra de cómo a través del arte y la arquitectura se puede construir armas para la paz. Toda la construcción fue con los excombatientes. Para quedarse necesitábamos implementar unos nuevos materiales, que no eran las maderas con las que ellos armaban y desarmaban sus cambuches. Entonces apareció el aguado, apareció el cemento y empezó como a desencadenar unas nuevas habilidades en un sujeto que planteaba como unas cosas distintas, ¿cierto? La construcción del teatro se planteó también como una herramienta pedagógica en medio de un proceso de paz y como un aporte a la reconciliación. La arquitectura, más que formas y espacios, realmente desencadena como ficciones, como espacios de encuentro. Donde hay una frase muy célebre de un arquitecto que es la forma sigue la función, pero en este caso nosotros preferimos es la forma sigue la ficción, donde el espacio, más que una forma linda y fotogénica, realmente desencadena en una comunidad que apenas se arma, que todavía no está consolidada, unos espacios de encuentro, donde se puede conversar, donde se puede discutir, donde podemos de verdad empezar a construir espacios de reconciliación.